Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de seguridad de la provincia del Chaco, porque el gobernador Jorge Milton Capitanich, conjuntamente con la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, han realizado un nuevo foro de seguridad aquí en la ciudad de Resistencia. En este sentido se han reunido con múltiples vecinos y por supuesto también con los diferentes foros de seguridad vecinales que se encarnan a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Vamos a escuchar justamente las palabras de las autoridades con respecto a este foro. Una reunión con el señor gobernador, con todos los presidentes de foros de seguridad y con los participantes de algunos consejos de seguridad municipal, porque no nos olvidemos que en la Ley de Seguridad Ciudadana tenemos las dos instancias, los foros de seguridad y los consejos de seguridad ciudadana de las localidades que generalmente se conforman en las localidades más chicas. Bueno, los vecinos acercándonos a lo que siempre pasa en el ámbito de nuestro ministerio, que quizás no se conozca mucho, pero nuestros foristas, acá estoy mirando a una de ellas que está ahí, nuestros foristas trabajan muy denodadamente y en comunidad y en acercamiento con la comisaría de su jurisdicción. Son ellos los que de alguna manera son el termómetro de lo que está pasando en su barrio, son los que mejor conocen su barrio, son los que reciben las demandas de los vecinos y las que canalizan esas demandas al Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad trata de coordinar con otras áreas. Como habrán escuchado, algunas cuestiones tienen que ver propiamente con la seguridad y otras no. Otras tienen que ver con la iluminación, tienen que ver con algún centro de salud que no está funcionando, con algunas cuestiones un poco más complicadas como usurpaciones en otros lugares. Bueno, inseguridad. Exactamente, pero que a veces no son de relación directa con la materia de nuestro ministerio, pero sí, el forista, quien participa en un foro de seguridad, se convierte en un referente de su vecino. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que sea un referente de su vecino, que sea quien se comunique con nosotros y que nosotros seamos el canal para solucionar algunos problemas de seguridad y otros problemas que al menos no es seguridad propiamente dicho, pero que sirve como para resolver, por ejemplo, la iluminación, esa sensación de inseguridad que tenemos. Lo importante a resaltar es la participación. Realmente nosotros estamos viendo que esto está dando muy buenos resultados a nivel provincial. Estamos teniendo ya casi 60 foros de seguridad a nivel provincial conformado y 20 consejos de seguridad municipal, que son los diferentes municipios que se van integrando y adhiriendo a la Ley de Seguridad Pública, por lo cual realmente estamos queremos como meta ya para fin de año y para el año que viene tratar de conformar a todos los municipios con esta temática. Yo creo que es muy, muy positivo y ojalá se dé en otra oportunidad y podamos tener reunión con él otra vez. Nosotros trabajamos muy bien con el gobierno, porque nosotros nos reunimos, esto de comisarías abiertas se da muy bien, porque van los funcionarios a el lugar donde está la gente, hacemos la reunión en las comisarías con los integrantes del foro.